La junta de directorio de la ISOC. Entonces vamos a invitarlo a Raúl a darnos la bienvenida. Por favor, denle un cálido aplauso. Muchas gracias, Richard. Soy el mismo que estuve aquí antes, pero con otra, con otro sombrero. Y no es una manifestación de esquizofrenia, porque en realidad son cosas bien compatibles. Es un miembro de Internet Society. La ICNIC ha estado desde su inicio cerca de la Internet Society porque pensamos que es importante ser parte de esta gran comunidad global que es la ISOC y trabajar junto con otras, con otros integrantes de la comunidad en beneficio del bien público. Y bueno, desde el año 2009, desde el año 2008 me uní al directorio de la Internet Society, al board de la Internet Society, y en la elección de ese año. Y desde el año 2009 tengo el honor de presidir el directorio de la ISOC. Y es en este rol, entonces, que hoy estoy... Y se fue, ahí volvió. Es en ese rol que hoy estoy aquí y me da mucho placer ver que esta reunión del el IOM, como se le ha dado en llamar, se realiza aquí en Buenos Aires. Es el segundo evento de estas características. El primero fue en San Francisco y es por lo tanto un enorme gusto ver que esta reunión se hace aquí en América Latina. Los objetivos de esta nueva iniciativa, relativamente nueva iniciativa de ISOC, son de trabajar más cerca de la comunidad, fundamentalmente de la comunidad de operadores, para facilitar la adopción rápida de las nuevas tecnologías y la adopción rápida de los estándares. Que todo el proceso de desarrollo de estándares que se lleva a cabo, fundamentalmente en la IETF, pueda tener un impacto rápido en la comunidad de operadores con una relación bidireccional, o sea, motivar que las comunidades de distintas regiones se vinculen más a la IETF, incrementar la participación de gente de todo el mundo en los procesos de la IETF y por lo tanto tener capacidad de influencia, pero al mismo tiempo también que los resultados, los outcomes de los procesos de la IETF también puedan ser adoptados e implementados rápidamente en las distintas partes del mundo, ¿no? Creo que es una iniciativa muy buena. Felicito a los colegas del staff de Internet Society por llevar adelante esta iniciativa, y creo que hay que aprovechar, tenemos que aprovechar hoy hacer este evento junto con las reuniones de la ACNOG y la ACNIC nos ha permitido tomar ventaja de la presencia de importantes speakers, que entonces eso todavía potencia la posibilidad de la reunión. Entonces, como estaba diciendo hace unos minutos, los invito a sacar ventaja de esta reunión. No todos los días los tenemos a usted, sus propios colegas, poco no todos los días tenemos la oportunidad de compartir con gente muy prestigiosa y que está jugando un rol muy, muy importante a nivel global, así que también de eso debemos aprovechar. Y me tomo la libertad, Richard, de hacer una invitación a que aprovechen esta reunión de una forma activa, o sea que no se limiten a siéntanse libres de participar, de ir al micrófono. Y recuerden que aquí somos todos colegas y es bueno tener aprovechar la posibilidad de preguntar. A veces pensamos que las preguntas que tenemos para hacer no son importantes, y después que las preguntas se hacen, todos podemos ver cómo todos aprovechan esos intercambios que se generan. Así que por favor sean activos, vayan al micrófono, no sientan vergüenza y participen de la reunión. Muchas gracias, Richard, por darme la oportunidad de abrir este evento y felicitaciones.